nos unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre bueno, damos gracias con el alma, Señor, por este día. Cada vez se constituye una oportunidad distinta, diferente, no solamente nueva, para colocar nuestra alma a los pies del altar, para venir en busca de la palabra, Señor, también, y de todos aquellos hechos de gracia que tú aparejas en medio de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos. Señor, y te rogamos entonces de la comunión entrañable con el apóstol de distrito, para que juntamente con en esa comunión con las almas, con los siervos, Padre, podamos entender y sentir una misma cosa, que la palabra no sea algo que luego quedará en el olvido, sino que por el contrario pueda quedar en el corazón y esa palabra nos vaya formando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Podamos recibir los hechos de gracia a través de los medios de gracia y pueda esta palabra entonces llegar a cada lugar, muy particularmente, Señor, a aquellos que no se pueden trasladar, a los que están solos, a los que están lejos, Padre, y ahí donde se pueda, entonces alimenta la fuerza y el sentir para poder estar en tu casa. Pero hasta aquí, y aquí y ahora, entonces permite que podamos sumergirnos en la palabra, en el mensaje que nos trae el apóstol para hoy, y entonces las fuerzas también para poder transitar ese camino. Te lo pedimos esto por Jesús en los apóstoles. Amén. La palabra para hoy está en Salmos, en el capítulo 111, en los versículos 4 y 5, y ahí dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Hasta aquí. Una cordial bienvenida en la casa de Dios en este día. Y pensaba que bajo distintas circunstancias, si tuviéramos cerrados todos los otros sentidos y solo pudiéramos tener el sentido del oído y hubiéramos escuchado esta melodía, inequívocamente hubiéramos entrado en la certeza de que habíamos llegado a la casa de Dios. Porque es necesario que tengamos todos los sentidos, no solamente los materiales, sino los otros, los espirituales, lo suficientemente sensibles, despiertos, como para poder sentir la presencia de Dios en la comunión de sus hijos, la presencia de Dios en la palabra, la presencia de Dios en el ministerio de apóstol, la presencia de Dios también en la Santa Cena. Y este oficio
El mensaje que trae el apóstol para este oficio es, lo leo puntualmente, dice: la Santa Cena es una de las maravillas de Dios. Y es importante que cuando escuchamos la palabra, entonces también seamos capaces de vincularla, que nunca escuchemos la palabra como si fuera un compartimento estanco, algo que pasó hoy y que no tiene vinculación con ninguna otra cosa, sino que muy por el contrario, seamos capaces de vincular, porque si hay algo que es coherente, es la palabra de Dios. Si hay algo que es coherente y que tiene un hilo de conexión, independientemente de los lugares y de los tiempos, es la palabra de Dios. Es el plan de salvación, son los evangelios y es la promesa. Y entonces, también la Santa Cena tiene sus vínculos en la Escritura, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 44, se hace referencia a los hechos a que la Santa Cena y el sacrificio de Jesús estaba referido y anunciado por Moisés, por los salmistas, por los profetas. Y en el caso de los salmos hay uno, este del cual se han leído algunos versículos, el Salmo 111, que la tradición cristiana lo vincula y lo asocia a como el Salmo de la Santa Cena. Porque en sus primeros versículos hay una clara referencia a ese hecho que vendría entonces mucho tiempo después. En el versículo 1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y en la congregación de los rectos. Muchas veces la Santa Cena también se denomina Eucaristía, y Eucaristía quiere decir agradecimiento. Y entonces este primer versículo nos refiere de alguna manera a eso, a ese agradecimiento y esa alabanza a Dios, pero dice: en la compañía y congregación de los rectos. Y es una clara alusión de que esa Santa Cena entonces se vive en la comunidad, en la comunión, porque más allá de las situaciones por las que nos toca atravesar a cada uno de nosotros, nuestra existencia no se acaba con nosotros en su extensión. Nuestra vida se prolonga en la vida de nuestro prójimo. Y como pueblo de Dios vivimos por la comunión de los unos y los otros, por entender lo mismo, por sentir lo mismo, por esperar la misma promesa y por creer en un mismo Dios. A veces miro por sobre las comunidades y probablemente haya algunos que son familiares, unos con otros, otros son amigos, pero hay muchos que no se conocen entre sí. Y siempre me vuelvo a preguntar, no que me vuelva a preguntar, pero vuelvo a reflexionar. Y ¿qué nos llevó a cada uno de nosotros a venir a esta iglesia y a quedarnos acá? Y independientemente de cuáles hayan sido los hechos, yo recuerdo que a mí cuando me invitaron me dijeron que me hiciera preguntas, yo que no se las dijera a nadie, y que desde el altar me las iban a contestar. Que viniera 4 o 5 veces seguidas y que desde el altar me iban a contestar esas preguntas que me podía hacer yo internamente en el corazón, pero a nadie físicamente. A la tercera vez ya no quería preguntar más nada porque parece que el hombre que estaba acá adelante en el altar parece que me conocía de toda la vida, porque todo era para mí. ¿Por qué nos quedamos? Porque todos venimos de distintos lugares, de distintas casas, de distinta educación, distintos padres, distinta formación, distintos lugares. Pero a todos nos unió el amor de Dios, a todos nos atrajo una palabra y todos creemos en una misma cosa. Y entonces esa comunidad, la comunión de los hijos de Dios no es poca cosa. Es el lugar donde nos hacemos fuertes, es el lugar donde, en honor a la verdad, adquirimos nuestra verdadera identidad. Y entonces cuando el Salmo 111, muchos años antes de la crucifixión de Jesucristo, empieza a hacer referencia a ese Jesucristo, a su sacrificio, entonces lo primero que dice es que lo podamos vivir en comunión, en la comunidad, con agradecimiento. En el versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová,
buscada de todos los que la quieren. Y entonces nos lleva de alguna manera a reflexionar acerca de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y de vuelta, no se trata de que vengamos a la casa del Padre y escuchemos los hechos de Jesús y listo. Y después nos vamos y quedamos como algo que pasó hace mucho tiempo en otro lugar, sino que seamos capaces de vincular la palabra de Jesucristo con su propósito, con el propósito que lo trajo en medio de los hombres, porque Jesús era hombre entre los hombres, pero también era Dios entre los hombres. Pero también que seamos capaces de vincular la palabra de Dios con nuestra vida, con las cosas que nos pasan, con el plan de vida, con la promesa de la redención, para ver de qué manera Jesús resolvía las situaciones que se le presentaban, no solamente en lo personal, sino aquellos que le presentaban situaciones para ver cómo Él las dirimía, tan pronto como Él, porque Él decía que era el Hijo de Dios. Y no se trata de que nunca nos pongamos a juzgar ni a opinar acerca de aquellos que vivieron en tiempos de Jesús, porque también pienso, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ahora si Jesús hubiera venido recién en este tiempo? ¿Le creeríamos? O diríamos que, mira, hay alguien en la plaza que dice que es el Hijo de Dios y le devolvió la vista a un vecino e hizo caminar a otro, pero ¿frunciríamos el ceño, frunciríamos la cara o creeríamos que es el Hijo de Dios? Y entonces no tenemos que echar una mirada hacia atrás acerca de cómo fueron las cosas que resolvieron los hombres con respecto a Jesús, porque no sabemos ciertamente cómo las hubiéramos resuelto nosotros. Ahora el tema nos toca aquí y ahora a nosotros. Creer en el Dios, en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creer en el ministerio de apóstol, creer en el plan de redención y trabajar para quedar en el día de la promesa. Y entonces reflexionar sobre la obra de Jesús, ver cómo solucionaba Él las cosas, con qué sabiduría. Cómo uno cuando mira las respuestas de nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que a veces con una palabra producía multiplicidad de efectos. Cuando le presentan a esa mujer en adulterio, dice, que esté exento de pecado que arroje la primera piedra. Mujer, no tengo nada contra ti. Ve y no lo hagas más. Tres oraciones simples, pero dan como para escribir un libro. Multiplicidad de efectos sobre aquellos que la acusaban, sobre la mujer y sobre su comportamiento. No sobre el de ella, sobre el de cada uno de nosotros. Ese concepto de que el Señor perdona y que vayamos y que no lo hagamos más. Hermanos, dice acá, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Y entonces reflexionemos sobre el ser, el sentir y el ser de nuestro Señor Jesucristo. La vida, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es un guión de ciencia ficción. Es el Hijo de Dios. El Padre envió al Hijo entre los hombres para alcanzar a los hombres la posibilidad de la redención, del perdón. El versículo 3 dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su obra, de vuelta, no se extinguen con su realización, sino que tiene efectos perdurables. Cuando en la consagración de la Santa Cena decimos, y cada vez que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no solamente es memorable, sino que sus efectos son perdurables. La Santa Cena también es una cena de conmemoración, pero no porque recordamos los hechos de Jesucristo, o si nos vamos un poco más atrás, recordamos la cena pascual de la cual participó por indicación de Dios su pueblo antes de salir de Egipto, donde fue sacrificado
un cordero sin mancha y sin defectos y el pan sin levadura. Cuando participamos de la Santa Cena, Cristo está presente. No festejamos una presencia pasada. Nuestro Señor Jesucristo está ahí en el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque cuando abrimos el cáliz encontramos una oblea con tres gotas de vino, pan y vino. Es lo material. Pero cuando se produce la consagración de esas criaturas materiales, entonces se le agrega a esa materialidad la condición del cuerpo y la sangre de Jesús. Lo material no cambia de estado, mantiene su naturaleza, pero se le agrega la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa conmemoración, esa característica donde conmemoramos, entonces el sacrificio de Jesús y lo que constituye como la puerta para la redención del hombre caído en el pecado. Entonces, a veces, especialmente cuando viene el invierno, vieron, uno a veces cuando anuncia que se va a suministrar la Santa Cena, uno a veces ve que las mamás o que los papás a lo mejor empiezan a arropar a sus chicos, porque en un ratito nos vamos de la iglesia. Porque en un ratito nos vamos, participamos de la Santa Cena, oración final y ya está. Pero cuando se anuncia la Santa Cena, es el punto más alto del oficio divino. Es cuando podemos tener comunión con Cristo. Entonces no es tiempo de preparar para irnos, no es tiempo ni de tomar la cartera, ni el portafolio, ni el paraguas si llueve, y ver y empezar a pensar acerca de qué colectivo vamos a tomar o para dónde vamos a ir, sino de sumergirnos en esa gracia que constituye la Santa Cena, esa maravilla de Dios. Acá en el versículo cuarto, y que es base del oficio, dice: ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y entonces, de vuelta, no es para que nos quedemos atados al pasado, sino que por el contrario, es para que también miremos hacia el futuro. Y es tan importante que podamos tomar parte del cuerpo y la sangre de Jesús. De vuelta, recorriendo la Escritura, en Juan, en el capítulo 6, en los versículos 48, al 50 y pico, 53 por lo menos, pero sigue, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Más abajo dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. La Santa Cena, una de las maravillas de Dios. También la Santa Cena tiene la característica de ser una cena de confesión, porque confesamos nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, porque confesamos también nuestra fe en que esa Santa Cena fue realizada en presencia de los apóstoles y fue a los apóstoles a lo que les dijo: y cada vez que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí. Entonces la Santa Cena no es un hecho litúrgico o no es algo que pasa solamente dentro del curso de un oficio divino, sino que es el instante, el punto más alto del oficio, cuando podemos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si no comieres de mi carne ni bebieres de mi sangre, no tendrás parte conmigo. Dice en el versículo 5: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El otro día estaba leyendo
un oficio del apóstol mayor cuando decía que entre el bautismo y cuando Jesús venga a buscarnos, se produce el proceso de liberación. Porque es desde el bautismo, cuando recibimos ese primer sacramento, y después en ese proceso de oír la palabra, recibir la Santa Cena, recibir ese don del Espíritu Santo, y ese proceso interior donde vamos tomando de la palabra y la vamos colocando en el alma, porque para modificar nuestra alma, para modificar nuestro sentir, es un proceso. Seguramente no nos liberamos de un día para el otro, es un proceso. Y entonces ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Y ese es el pacto que ha establecido Dios. Por el bautismo y el sellamiento participamos del pacto, y por la Santa Cena recibimos el alimento espiritual. Y estos elementos son los que nos ayudan y nos dan fuerzas para seguir, para que se vaya realizando ese proceso para alcanzar la libertad. Dijo el Señor: si mi Padre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el otro día me acordaba que cuando yo era chico había en la familia unas primas muy lejanas de mis padres, que eran mujeres grandes, no tenían hijos, eran solteras. Y me acuerdo que una vez para mi cumpleaños vinieron y me regalaron una raqueta de tenis de plástico y una pelotita de goma. Y yo ya tenía ese juguete. Y la miré y en ese momento, vieron cómo son los chicos, dije: ya lo tengo. Y me imagino la cara de estupor que habrán tenido esas mujeres, porque antes de... habrán pensado: ¿qué le compro? ¿Qué le gustará? Habrán entrado a la juguetería y le habrán preguntado a la empleada a ver qué se le podía regalar a un chico de 7 u 8 años. Gastaron su dinero para eso. Invirtieron su tiempo para eso. Y yo, muy suelto de cuerpo, fui y les dije: ya lo tengo. No vaya a ser cosa que cuando somos invitados a participar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que somos invitados a participar de la comunión con Cristo, y cuando somos invitados a participar de la gracia y de la invitación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros le vayamos a decir: ya lo tengo. Porque lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece en cada oficio divino, no lo tenemos, no lo podemos adquirir, no lo podemos conseguir. Es dado por gracia. Porque la Santa Cena nos muestra que dependemos de Dios y de su gracia. Nadie nos puede liberar del pecado si no es Jesucristo. Y el Padre envió al Hijo para que en su sacrificio entonces pudiéramos de vuelta tener una hoja en blanco para empezar a escribir, para hacerlo de vuelta diferente. En la Santa Cena nos vinculamos a Jesucristo en su muerte y en su sufrimiento, pero también en la promesa de su redención. Jesús nos dice: yo te redimí. Jesús vuelve a poner el contador de tiempos y de sentimientos y de situaciones, lo vuelve a poner a cero, para que empecemos de vuelta, y se extingue el derecho del espíritu de abajo. Es como una deuda, alguien nos golpea la puerta y nos reclama una deuda que no podemos pagar, y de buenas a primeras, por el sacrificio de Jesús, ahora no existe más esa deuda, cuando podemos participar. Pero no es para que nos refreguemos las manos y digamos: bueno, ahora puedo empezar a gastar de vuelta. Porque alguien pagó nuestras deudas. A la mujer que fue encontrada en adulterio le dijo: andá y no lo hagas más, andá y no te endeudes más, trata de no endeudarte más, querido apóstol.
sin perjuicio de lo cual el sacrificio de Jesús está ahí. La Santa Cena está ahí. Y esa vida de Dios nos alimenta. Y también nos da la posibilidad a través de la Santa Cena de ser miembros del cuerpo de Cristo. No es poca cosa la Santa Cena. No es un instante en el oficio divino. Es una de las maravillas de Dios. Y es por ese instante de comunión, es el anticipo de la eterna comunión con el Padre. Y si podemos ir instalando estas cosas en nuestro corazón y podemos ir sabiendo dónde las tenemos, porque el problema es que a veces tenemos los conocimientos, tenemos las certezas, pero no sabemos dónde las hemos guardado. Como esas cosas que a veces guardamos en casa y las guardamos con la intención de que en algún momento las vamos a necesitar, y cuando llega el momento que las necesitamos no las encontramos. Y entonces por ahí tenemos que ir a la ferretería o al negocio que las suministra a comprar, porque yo tenía, pero no sé dónde la tenía. Yo tenía estos tornillos, pero no lo sé dónde están. Entonces tengo que volver a comprar tornillos. La palabra de Dios es para que la coloquemos en el corazón y para que sepamos dónde la tenemos, para que cuando sea necesario podamos ir y echar mano de ellas. En Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 18, habla también de la de ese vínculo con los apóstoles. Un poquito antes, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Por eso esa cena, esta Santa Cena también adquiere el carácter de una cena de confesión, porque es nuestra confesión de fe en la resurrección, en la muerte, en la resurrección, en el retorno de Jesucristo, y la fe también en el ministerio de apóstol. Y es también una cena de comunión para que guardemos esa comunión con los apóstoles, con los creyentes, y para que esa comunión también pueda ser visible entre ellos, como decíamos al principio, en la comunión. Amén. Está el amado anciano Segarra. Él también podrá colocar lo que guarda su corazón. Muchas gracias, hermana. Bien, hermanos, el Espíritu en boca del amado apóstol refrescó los conocimientos, y los conocimientos promueven el reconocimiento, y el reconocimiento ayuda a nuestra fe, porque es cuestión de tomar la gracia con los utensilios de la fe, si no es imposible.
Si no, no podemos tomar la gracia e incorporarla a nuestra vida. Hermanos, si pensaba que cuando esta mañana en algún momento estuve muy lejos de la iglesia, y en algún momento estuve cerca, y en otro estuve muy cerca, y ahora por gracia estamos dentro de la iglesia. Pero estas distancias también se establecen en cuanto a nosotros y a Cristo. Hermanos, pensemos que el Señor dejó estipulado donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estaré yo y haré morada entre vosotros. Y una cosa es estar entre, y otra cosa es como dijo el apóstol: el que come y bebe mi cuerpo y mi sangre y lo hace dignamente, yo estaré en él y él estará en mí. Entonces esto despierta también en nosotros un deseo de no conformarnos con que el Señor esté entre nosotros. Y hoy tal vez podemos ver que el Señor está entre nosotros porque detrás de un aparato de TV u otro aparato nos congregamos en el nombre del Señor, pero nuestro deseo debe ser que el Señor esté en nuestra alma y que pueda desarrollar, como decimos en un himno, mi alma, dentro de mí, crece a tu imagen y en tu sentir. Los judíos también conmemoran la Pascua, es un paso diferente. Ellos conmemoran el paso de la esclavitud a la libertad. Lo nuestro es más profundo, porque se trata de la vida y de la vida eterna. Nosotros podemos decir que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Pascua de Resurrección, celebramos el ser libres por Cristo, por su sacrificio. Y el proyectar nuestra vida más allá de los límites de la vida natural, proyectar nuestra vida hacia la vida espiritual, hacia la vida definitiva con Dios. Y esto, hermanos, presume un trabajo interior. Esto presume oración. Presume poder, como el salmista lo expresa, ese deseo: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida alrededor de tu altar, para observar la hermosura de tu templo, para que los ojos vean más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, que puedan ver el beneficio que tiene Dios para nosotros, que podamos vencer barreras, que nos proyectemos hacia donde Dios quiere que nos proyectemos. Y en el gran día del Señor, entonces, también todos nosotros podamos decir presente. Hermanos, es una maravilla la Santa Cena. Es una maravilla que nos da Dios y también tiene sus misterios. Podemos entonces hoy llevarnos una parte, trabajar con ello en nuestro ser interior y que se manifieste en nosotros nuestro Señor Jesucristo, dentro de nosotros y entre nosotros. Porque eso nos asegura también muchas cosas. Pensamos que donde está el Señor puede haber disensión, puede haber desavenencia. Si nos convocamos en el nombre del Señor, por eso alguien supo decir alguna vez, lo dijo un apóstol mayor: sea mi pregunta y mi preocupación de todos los días, ¿gobierna el Señor en mí? Si podemos afirmar esto, entonces nuestra vida tiene seguridad de ser una vida feliz en Cristo. Que el amado Dios nos siga bendiciendo. Amén. Y si el Señor gobierna en nosotros, ese es el deseo y la voluntad de nuestro Padre, pero Él colocó la libertad en el hombre, y entonces somos nosotros los que decidimos dejar que el Señor gobierne en nuestra alma o no. En ese proceso que valoramos y en el cual somos sacados de las consecuencias del pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte, pero no la muerte material, básicamente es la muerte espiritual.
porque lo que vive en cada uno de nosotros son nuestras almas. Y entonces si el Señor puede gobernar nuestras almas, puede ir conduciéndola, puede ir mostrándola, pero le va mostrando a nuestra alma por dónde pasan los caminos de Dios y cuál es la verdad. Y esto toca a nuestros sentimientos, y cuando creemos que es así, cuando sentimos que es así, cuando sentimos paz en ese camino, entonces seguimos, entonces nos quedamos, entonces perseveramos. Y en ese proceso, hermanos, el Señor también permite que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos. Porque cuando uno se mira en el espejo, se da de cuenta de cuántas cosas hay que no están como estaban antes, o que no están como estaban cuando las vimos la última vez. Y entonces es necesario cambiar, y es necesario que nuestra alma vaya adquiriendo esa semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Y ese proceso a veces no puede hacernos sentir que estamos muy solos en ese proceso, pero cuando nos adentramos un poquito más nos damos cuenta que ese proceso está acompañado entrañablemente por nuestro Señor Jesucristo, por la certeza de su compañía y por la certeza de su presencia. Dice en Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en cada decisión es cuestión de tomar la determinación de quedar firmes. Y cuando nos son ofrecidos los medios de reconciliación, es necesario participar del arrepentimiento y darnos cuenta que hay algunas cosas que no están bien y que no las podemos hacer otra vez de la misma forma. Y Dios nos da tiempo para cambiar, para entender y para sentir. Por eso le pido por favor a la hermana si puede interpretar esta melodía que tiene que ver con el arrepentimiento, para que reflexionemos cada uno y después participaremos de la oración que nos enseñó el Señor. Estamos invitados a participar de la oración que nos enseñó nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, y la paz de Jesucristo sea con vosotros. Amén. Padre, buen Dios, en cada oficio, Señor, nos adentramos un poco más en tu palabra, en tu gracia y en tu misericordia. Y vamos dando pasos hacia adelante, Padre, para encontrar nuevas medidas de agradecimiento, en el entendimiento de que hay más cosas por agradecer, más sensibles, más profundas, porque también se van abriendo puertas en el corazón de cada uno, esas puertas que
donde guardamos cosas que y sentimientos y nombres que hemos aprendido a perdonar y con los cuales también hemos aprendido a reconciliarnos. Y seguramente todavía se abrirán otras puertas dentro de cada corazón y seguiremos en ese proceso que tú nos llevas por la palabra y por el sacramento. Padre, recibe del agradecimiento, pero no de vuelta de un agradecimiento formal o porque sabemos que tenemos que agradecer. Como cuando nuestros padres a veces nos decían cuando alguien nos regalaba algo, ¿qué se dice? No queremos decir gracias por la fuerza. Padre, queremos decir gracias de todo el corazón porque es lo que entendemos, lo que sentimos, lo que vivimos. Porque podemos entonces recibir nueva fuerza para empezar de vuelta. Y si alguno está cansado, y si alguno circunstancialmente está, su alma está trabajada, está cansada, tú también nos has dicho, venid a mí los cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Padre, entonces no tenemos argumentos para no levantarnos, no tenemos argumentos para no levantarnos y empezar de vuelta y para agradecer, para que ese nuevo comienzo sea con el agradecimiento profundo del corazón, porque muchas cosas todavía se podrán realizar en tu nombre y por tu nombre. Por eso, Señor, recibe el corazón de cada uno, te lo pedimos por Jesús en los apóstoles. Amén. Padre bueno, también te rogamos por los caminos que vamos a hacer ahora. Tú sabes lo que resta todavía, las tareas en tu casa y por sobre todas las cosas, el encuentro cotidiano con la palabra. Guarda a los que están lejos, a los que están solos, a los que están en convalecencia. Guarda a las mamás que esperan dar a luz y guarda a aquellas otras hermanas que esperan un hijo. Guarda a los papás que esperan un hijo. Tú mira el corazón y puedas acariciar a cada uno. Y llévanos de la mano por esos nuevos caminos que hemos de recorrer por la palabra y por el sacramento. Guárdanos en el apóstol siempre. Te lo pedimos por ese Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y el fiel acompañamiento con el buen y santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Por favor. Muchas gracias. Hasta pronto.